El encuentro disputado en un poliedro abarrotado de público local inició con bastante ferocidad por ambos clubes, pero los capitalinos pegaron primero, con tanto de Kevin Briceño en el primer periodo. Sin embargo, la fuerza y empuje de Centauros trajo sus frutos con su segundo tanto de la noche en las piernas de Greidel Viterán. La afición caraqueña hizo vibrar el coso de la rinconada y esa emoción se tradujo en el tercer y último gol de la noche para los dirigidos por Robinson Romero con espectacular gol de José Ascanio, en un encuentro en donde además debutó el juvenil José David Cabello, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar este certamen, con tan solo 16 años de edad. La verdad, fue un partido muy difícil, al principio nos costó bastante. Ya en el segundo tiempo pudimos replantear algunas cosas y gracias a Dios se nos dieron las cosas y pudimos sumar de tres. La verdad me siento muy bien, ya tenemos 4 meses trabajando, el equipo está trabajó muy fuerte durante esos 4 meses y bueno, sí, gracias a Dios hoy se me abrieron las puertas del gol y no me voy tanto por lo individual, me voy más por lo colectivo. El equipo hizo un trabajo excepcional y pienso que debemos seguir así para, con el favor de Dios, conseguir el objetivo que es quedar campeón. No, bueno, feliz, primeramente darle gracias a Dios por el debut y que pudimos empezar con pie derecho para, ya que somos debutantes en el torneo, pues, y agarrar confianza para lo que se nos viene. Yo pienso que todos los partidos son fuertes, aquí ni un equipo viene a regalar nada porque son los campeones de cada país, obviamente, ¿no? Y hay que dar el máximo contra el que sea y así conseguir la victoria, pues, que es lo más importante. El entrenador del conjunto venezolano destacó la importancia del apoyo recibido en el poliedro por parte de los aficionados locales y la organización del certamen. Feliz, vale. De verdad, cuando hicimos el gol, se escuchaba el grito de la gente. Es importante el apoyo de la afición, porque eso para los países que están acá es importante, que se lleven la mejor imagen de Venezuela. Para mí el mejor país de planeta Tierra y nada, los invito a todos que vengan al poliedro, por favor, y que apoyen al futsal. En el cierre de la primera fecha, el Peñarol de Uruguay pactó sin goles frente a los representantes de Ecuador, el Sport Boca. Jornada positiva para Venezuela. En el inicio de esta Conmebol Copa Libertadores en el tabloncillo del Poliedro de Caracas, en donde Centauros logró una importante victoria en su primer encuentro y ahora se estará midiendo ante el conjunto ecuatoriano de Boca, mientras que Tigres estará enfrentándose a Cerro Porteño de Paraguay. Desde el Poliedro de Caracas, en la cámara de Carlos Romero, informó para Venezolana de Televisión, Fernando Núñez.